Primeros días de noviembre del año 1854. Las noticias llegan a la pequeña isla de Guay. Retiro casi espiritual del poeta y escritor Alfred Tennyson. Las noticias llegan en el Times, en el periódico londinense. Y allí, el primer corresponsal de guerra civil, William Howard Russell, comentaba, estremecido, la carga de unos heroicos y locos caballeros. Era la carga suicida de la brigada ligera. El suceso estremeció de tal manera a Tennyson que inmortalizó aquella carga en su poema épico, La canción de la carga de la brigada ligera. Desde entonces entraron en la fama, desde entonces entraron en la gloria. Y hoy son motivo de recuerdo aquí en nuestra Rosa de los Vientos, aquí en nuestros pasajes de la historia. Eran tiempos convulsos para la vieja Europa. Acabamos de salir de muchísimas revoluciones locales, muchísimas revoluciones nacionalistas. El esplendor del Imperio Otomano se estaba extinguiendo, estaba apagándose. Ya no ejercía influencia sobre los Balcanes. Pero había otro imperialismo muy latente, muy en auge, el imperialismo ruso. Y al frente de ese afán imperialista, su zar, el zar Nicolás I, exquisito conservador de la época y enemistado con casi todas las potencias europeas. Despreciaba al francés, a Napoleón III, le consideraba un advenedizo. Menospreciaba a la reina Victoria, era mujer. El otomano no le inspiraba menor confianza. En fin, y pensando también en los austriacos, y pensando en la posible alianza con los alemanes, buscó algún motivo de provocación para situarse frente a la frontera de los turcos. El pretexto fue el más nimio, el más absurdo: la custodia de los santos lugares. Sitios en territorio otomano. Un pequeño trance entre monjes ortodoxos y otros que no lo eran provocó que Nicolás I pidiera a los turcos la custodia de esos santos lugares. Los turcos, por supuesto, celosos del poder ruso, no estaban dispuestos a cederles la custodia. En eso intervinieron los franceses. Solicitaron ellos la custodia. Esto al otomano le pareció mejor. Y el sultán accedió. La respuesta de Nicolás fue movilizar a su impresionante ejército. Y aquellas maniobras cercanas a la frontera con Turquía provocaron que ésta declarara la guerra en el año 1853. Octubre de 1853. La guerra de Crimea había estallado. Rápidamente, franceses y británicos se aliaron a los turcos, y tenían muchas razones. Los franceses, la enemistad habitual, y los británicos, pensar que los rusos invadirían Turquía les ponía los nervios de punta. El paso natural hacia su colonia, India. Algo debían hacer, y lo hicieron. Pensaron en dar un golpe de mano, y así actuaron. En 1854, tropas aliadas desembarcaban en la península de Crimea. Era el momento de dar el golpe en el corazón de Rusia. El zar Nicolás se movilizó, pero tenía demasiadas tropas y pocos trenes, pocas vías férreas. Tenía un ejército situado frente a Turquía, otro pensando en la posible invasión de Austria, y por supuesto la tropa destacada para parar el avance aliado en Crimea. Primer objetivo de los aliados: el puerto de Sebastopol, puerto clave para la armada rusa. El destacamento sitió la ciudad. Se atrincheró en el cerco y buscó acomodo en el puerto estratégico de Balaclava. El zar Nicolás dirigió su ejército hacia ese punto estratégico. Después de la batalla de Alma, llegaría la de Balaclava. Era el 25 de octubre de 1854. Tropas británicas, francesas y turcas velaban armas esperando la batalla. Los rusos tenían que asestar un golpe definitivo para levantar el bloqueo a Sebastopol. Y el golpe definitivo se iba a producir en Balaclava. En los albores de ese día, envueltos por una bruma densa, impenetrable, avanzaron las tropas rusas. Los primeros golpes fueron certeros. Pillaron desprevenidos a los aliados.
Estos no habían desayunado, los caballos no habían bebido, y las primeras posiciones empezaron a caer. Algunos reductos en poder de los turcos fueron los primeros en hacerlo. Estos serían decisivos en la posterior batalla. Los rusos se envalentonaron. Descargaron todo su poder sobre una de las alas del ejército aliado. Pero aquí se encontraron uno de los momentos decisivos de la batalla de Balaclava, que más o menos se desglosó en tres momentos. Uno de ellos sería el primero, cuando los rusos avanzaban y se encontraban con 500 Highlanders bien pertrechados, bien escogidos, muy armados por la enfermedad, eso sí, porque el cólera era una constante entre las tropas aliadas. Llegaron a Crimea, pero no supieron acerca del clima, no supieron acerca de las enfermedades, y tuvieron que resistir con hambre, enfermedad, pesadumbre en algunos casos. Pero aquellos Highlander, aquellos exquisitos Highlander, más otras tropas auxiliares, resistieron el empuje. Aquí se cubrió de gloria el general Colin Campbell. Ese primer envite fue satisfactorio, pero el segundo sería más glorioso y decisivo. El general Locan tenía que aguantar bien el segundo embate. Y aquí tenemos a toda la caballería rusa disponible, 3.500 hombres, avanzando por el campo de batalla, cercano a Balaclava. Y frente a ellos, la brigada de la caballería pesada. Eran muy pocos, apenas 600. La enfermedad les había mermado, los caballos no estaban disponibles. Los rusos se posicionaron ante ellos. El terreno era impracticable y por eso no pudieron ir al galope, simplemente al paso. Imaginad la formación de jinetes rusos, 3.500 avanzando hacia los 600, y estos 600 respondieron muy bien, abriendo una brecha entre los rusos, provocando la desbandada entre ellos. Además, la infantería descargó sobre los jinetes y también provocaron el desasosiego. Se puede decir que en ese momento la batalla de Balaclava está prácticamente ganada para los británicos. Con pocos efectivos, con pocas bajas, habían resuelto una situación muy difícil al principio del día. Pero estamos en el momento central. Son las 11 de la mañana. Lord Rutland, que era el jefe británico, el comandante británico, un comandante muy curtido de 66 años, había hecho armas en la guerra de España, junto a Wellington, el inseparable Wellington. Después había perdido un brazo con 27 años en la batalla de Waterloo. Era muy valiente, desde luego, pero con pocas ideas. Dicen que con poca imaginación. Incluso el pobre Lord Raglan murió de cólera en esa misma batalla, al poco de esa batalla. Lord Raglan observó cómo los rusos empezaban a retirar. Y observó también cómo empezaban a desmontar unas piezas de artillería de los reductos que habían tomado antes los rusos o los turcos. Y esto llenó de inquietud a Lord Raglan. También es cierto que tenía muy pocos efectivos para contrarrestar ese despliegue de los rusos. Había que tomar una decisión y pronto. Lord Raglan decidió que sea la caballería la que impida que se desmonten los cañones. En esos momentos, cuando hay incertidumbre en la batalla, son los enlaces, los decisivos, los correos, los que corren entre unas líneas y otras. Lord Raglan no quiso utilizar un enlace habitual. Utilizó a un capitán del 15º regimiento de húsares, el nombre Luis Nolan, decisivo para la batalla de Balaclava. La orden era tajante: que actúe la caballería e impida que se lleven los cañones. Luis Nolan además era un capitán muy altivo, ciertamente convencido del poderío de la caballería sobre otras armas, y marchó convencido a dar el mensaje a Lord Locan. Y en esas estamos. Las 11 de la mañana, el capitán Luis Nolan se acerca hacia donde se encuentra enclavada la brigada pesada, muy castigada por el combate, y la brigada ligera, prácticamente intacta, aunque eso sí, también muy afectada por las enfermedades. Luis Nolan desmonta del caballo, entrega el mensaje a Locan. En ese mensaje se dice claro que actúe la caballería e impida que se lleven los cañones. Locan mira a Nolan y le pregunta: ¿hacia dónde debe ir la caballería? El mensaje no estaba claro.
Y sobre todo, ¿de qué cañones me habláis? En esos momentos, posiblemente la confusión, posiblemente el error, posiblemente la altanería y el orgullo de Nolan, hizo que en lugar de señalar a los enclaves donde antes estaban los turcos y ahora los rusos dispuestos a retirarse, hizo que en lugar de señalar aquellos reductos, señalara el núcleo principal del ejército ruso. En ese núcleo se encontraban 30 cañones pesados situados en línea, apoyados por dos baterías en los flancos y con buena dotación de cosacos a los alrededores. Nolan miró con decisión y dijo: esa es la misión, señalando con el dedo, esos son sus cañones. Locan tenía claro que no podía utilizar la brigada pesada. No la podía utilizar, los había desgastado demasiado en el combate con la caballería rusa. Y James Scarlett no podía utilizar aquellos caballos. Estaban muy cansados, hambrientos, sedientos. Locan miró hacia su caballería ligera. Al frente de esa caballería ligera, Lord Cardigan hizo recuento de sus efectivos. La brigada estaba muy mermada por la enfermedad. Le quedaban 673 jinetes. Una dotación de 3 escuadrones con lanceros, húsares y dragones. Locan tomó la decisión. La férrea decisión. La disciplina británica una vez más imperó en el campo. La primera vez que la caballería cargaría sin apoyo de la infantería ni artillería contra artillería pura y dura. Le dio la voz a Cardigan apesadumbrado. Cardigan no lo entendió, pero aceptó la orden. Y ordenó montar a sus jinetes. Eran las 11:20 de la mañana. Y comenzaría la carga más gloriosa, más heroica y más inútil que vieron los tiempos. Aproximadamente duró unos 20-22 minutos. La distancia entre la brigada ligera y los camiones encajados por los rusos era de 2,5 kilómetros. La caballería se pondría a tiro al llegar a los 900 metros de distancia. En el siglo XIX, la carga de la caballería comenzaba con los caballos al paso. Posteriormente, al trote. Más tarde, al galope. Y al final sería galope a la carga. Esto significa que el tramo de 2,5 kilómetros tardaría en completarse unos 20 minutos. Se podían avanzar unos 900 metros cada 7 minutos. Los jinetes británicos, a la avanzada estaban los lanceros, comenzaron la carga. Primero un paso lento. Digamos que la llanura del Valle Norte viene a tener de ancho 1,5 kilómetros. Los jinetes ocuparon un tramo de 300 metros de anchura. Y en esos 300 metros, imaginaos la situación. Uniformes multicolores, pertenecientes a los diversos regimientos por los que se había organizado la brigada ligera. Los hombres, asustados en su interior, pero decididos en el exterior, no daban la impresión de estar muy, muy, muy asustados. Una fila de jinetes de 300 metros, avanzando al paso. Completamos los primeros metros. Las lanzas toman situación. Llegamos a los 900. Los rusos lanzan la primera descarga de cañón. El impacto es brutal. Se calcula que entre 900 y 500 metros los rusos lograron cargar 7 a 9 veces los cañones. Y en ese corto tramo de recorrido, los jinetes británicos vieron cómo todas sus primeras filas iban cayendo una tras otra. En principio los rusos utilizaron balas de cañón. La bala hacía estragos sobre las filas de caballeros. Luis Nolan, por cierto, nuestro capitán, el que dio la orden, posiblemente tergiversada, fue uno de los primeros en morir. Pero los jinetes seguían avanzando imperturbables. Lord Cardigan había dado una orden tajante. Que ninguno de los lanceros, ninguno de los húsares, ninguno de los dragones me adelante. Iba el primero. Los jinetes comenzaron a atravesar el territorio, hostigados por los cañones en el ruso. Llegaron a los 500 metros. Comenzó el trote. Del trote pasaron al galope. Desenvainaron las espadas. Seguían cayendo como moscas. Se comenta que entre los 500 y 280 metros, los rusos lograron todavía dar 2 golpes de impacto más alguno de metralla. Y a los 180 metros,
La decisión fue unánime. ¡Al ataque! ¡Acabemos con ellos! Todavía quedaban jinetes. La desbandada de los caballos heridos era brutal. Los relinchos, los ayes de los soldados caídos. Los cosacos rusos empezaron a utilizar la fusilería. Quedaban aún supervivientes. Llegaron los dragones ligeros y cargaron contra los servidores de las baterías. El esfuerzo fue tenaz. Los jinetes iban reagrupando en la medida de sus posibilidades. Muy hostigados por los rusos y con un terreno impracticable por el humo y por los caballos y los soldados heridos y muertos. Los 673 ya no eran los 673. Al llegar a las baterías, los fusileros rusos abandonaron, eso sí, siempre con un cierto aire de venganza y de hostilidad que nunca se llegó a entender. Al final, el octavo regimiento de húsares llegó prácticamente intacto. La descarga había sido brutal. Bajas numerosísimas. El combate cuerpo a cuerpo se dio. Los húsares cobraron venganza de sus compañeros caídos. Fue el combate más brutal que vieron los tiempos, la descarga más heroica que vieron los tiempos y la más inútil también. Porque la batalla de Balaclava estaba prácticamente ganada cuando Nolan dio la decisión errónea a Lord Cardigan. Cuando se retiraron los jinetes, exhaustos, estremecidos, con los ojos impregnados en sangre y en lágrimas, de los 673, solo quedaban 195. 478 de sus compañeros habían caído en el campo de batalla. El propio Lord Raglan, acongojado por lo que había ocurrido, sin comprender cómo no habían entendido su orden, o posiblemente atribuyéndose así la culpa de no haberle dado condiciones, ordenó ya la retirada. La noche cedió a la paz. El campo quedó cubierto por las víctimas. La guerra de Crimea, por supuesto, continuó. Continuó todavía un par de años. Los aliados obligaron a los austriacos a entrar en la confrontación. Y al final, el zar Nicolás también murió. Alejandro II ocuparía su lugar y firmaría una paz poco honrosa, declarando la neutralidad del Mar Negro y asegurando las líneas fronterizas con el Imperio Otomano. Pero aquello que vieron los ojos del primer corresponsal de guerra civil, aquello que gracias a esos ojos pudieron saber los británicos, conmovió a la sociedad británica de la época. Poemas épicos, cantares, todos cantaron las alabanzas de aquella carga inútil y estéril. Y también se puso en duda ya la actuación de la caballería en los campos de batalla. Actuación que ya no volvió a ser la misma. Dicen que después de la carga de la brigada ligera, la caballería nunca volvió a actuar igual. Todavía la veríamos actuar en la guerra franco-prusiana. Todavía veríamos movimientos de caballería en la Primera Guerra Mundial, pero ya solo movimientos tácticos y de exploración. Y todavía veríamos un último envite, una última carga romántica, a cargo de los lanceros polacos, cuando los alemanes, cuando la Wehrmacht invadió Polonia en el 39. Pero posiblemente el principio del fin para la caballería fue esta guerra de Crimea. A partir de entonces, cañones, ametralladoras, años más tarde el arma aérea tomaron las riendas de cómo debía ser la guerra en el futuro. Pero siempre los anales de la historia recordarán la carga heroica, audaz, la carga estéril de Lord Cardigan y sus 673. Y desde entonces siempre hemos leído lo que nos dijo Tennyson: ya por el Valle de la Muerte cabalgaban los 600. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.